Claro. En las últimas horas la Policía Nacional realiza 3 allanamientos, se capturan 5 personas, todas de una misma familia, 3 hermanos y algunos de sus hijos. Hay una orden judicial, una orden de captura emanada de un juez de la República por tráfico local de estupefacientes, por concierto para delinquir y también porte de armas. Estas personas tenían desde hace varios años una GDO, un grupo delincuencial organizado que se dedicaba específicamente al tráfico local de estupefacientes. En estos allanamientos se encuentra un altar, es claro que practicaban la santería. Al preguntársele a estas personas el motivo de estos elementos y simplemente manifiestan que era lo que ellos hacían para protegerse de la actividad de las autoridades. Pero hasta allí llegamos, están ya las capturas efectuadas y podemos decirle a los barranquilleros que hoy tenemos un espacio más seguro gracias a esos allanamientos y a esas capturas que hicimos en conjunto con la Fiscalía General de la Nación.